poco comunes en este mundo que convierten absolutamente todo en una aventura. ¡Vamos, Kelly! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Espera, espera! Si somos afortunados, una de esas intrépidas y generosas almas compartirá su secreto. ¿Cómo es vivir? Aunque algunas veces no es solo cuestión de suerte. A veces creemos que cayeron del cielo, que son un regalo para el resto de nosotros. Porque cuando alguien así te encuentra y por alguna razón te elige como su amiga, te hace creer que puedes volar. O, por lo menos, te ayuda a sobrevivir a la secundaria, algo que a los 17 años es prácticamente todo. ¡Hola, Kelly! ¡Hola! Hey. Desde luego fue Line quien siempre parecía estar a punto de alzar vuelo, como si fuera a elevarse de su silla en cualquier momento. Ella es Kelly Fleeler de West High, el pilar de la formación titular. ¡Ya basta, Line! ¡Me traerás mala suerte, de veras! Eso es una certeza, Kel. No, que tú juegues es una certeza. Que yo lo haga es un 50-50 como máximo. Piénsalo, este año tenemos a Mac, Bree y a esa novata que mide como 2 metros. Pero no son tú. Vamos. Hablo en serio. Dime que no has estado genial en la práctica. Ok. Yo hice un par de buenos digs. ¿Un par de buenos digs? Voy a patearte el trasero, ¿puedo? No, después de ganar el estatal, otra vez. ¡Hola, nuevo vecino! ¡Oh, no! Tranquila, Liner. No podremos jugar con dolor cervical. No. ¡Oh, sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Liner, vuelve aquí! La fiesta es mañana. Es para celebrar el inicio de la temporada de voleibol. Tenemos un partido pretemporada en una hora. Van a venir muchas personas. Invitamos a toda la escuela. Literalmente. Solo digan que vendrán, aunque sea mentira, porque ella nunca acepta un no por respuesta. Bueno, en ese caso, nos vemos allá. Con una condición. ¿Cómo te llamas? Ruby, y él es mi hermano Alex. Ya está. Invitados. Creo que tienes lo necesario para ser una jugadora de voleibol algún día. Genial. Choca tu mano. ¿Sí? No. ¡Sí! Es en el granero rojo enorme de la ruta 1. Lo hallarás fácil. Ya estoy ansioso. Si es que no miento sobre ir a la fiesta. ¡Kelbel! Agradecemelo. Tengamos una doble cita. Sí, ven con el chico de la escuela. ¡No! Allí está. Hola, Jim. ¿Qué dicen, chicas? Acabo de imprimirlos. ¡Oh, quedaron increíbles! Espera, espera. Muchas gracias. Gracias, pégalo. Oh, gracias. ¡El primer partido es hoy! ¡Hola, chicos! ¡Tengan primer partido! ¡Este es el mejor! ¡Cinta! ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Continuemos! ¡Sí! ¡Hermoso! Este es el último. ¡Ay, no! Debes darte prisa. Sí. ¡Hola, ya Kelly! Está. ¡Hola, Lynn! ¡Hola, Candy! ¡Hola! Oh, wow. Sí que quedaron geniales. ¡Oh, gracias! Sí. Puede ser. Oh, gracias, se ve increíble. Ustedes traigan el campeonato al pueblo otra vez. Lo haremos. Dale esto a tu mamá, es su favorito. ¿Cómo está? Bien. Dale un fuerte abrazo de mi parte. Sí, eso haré. Gracias por esto, se ve delicioso. Es un placer. Gracias, Cami. Es un placer, me gustó verlas, chicas. Igual.
¿Quieres hablar sobre esto? 42 partidos hasta el estatal, Kelbel. Sí. Que no se la llevaron, pero no lo hicieron. Oye, por favor, es tuya. Jamás me gustó. No la quiero. ¿Por qué cómo se llama y tú no la usan? ¡Bres! La dejé en el jardín. ¡Bres, debemos hablar! ¿Quién más? Lo hice yo misma. ¿Quién más va a ayudarme? Caroline, un segundo. La cómoda está en el jardín. Hola. Llévatela si quieres. Choca. O voy a deshacerme de ella, cretino. Bres. ¿Qué? Ok. Primero que todo, tengo una sorpresa especial para ti después del partido. Uh-huh. Te va a fascinar. Otra cosa. Lo de la foto. Increíble, ¿aún ¿recuerdas estás hablando? Cuando te hablé sobre calcetines combinados? Ajá. Ahora creo que no deben combinar. Ah, tal vez usar colores de neón o gorras raras. O tal vez combinar los cordones. Va a ser un gran año. Oh, sí. Será mágica esta temporada, lo sé. Es cierto. ¿Alguien aquí dijo mágico? Ahí entro yo. Ah, ¿dónde está? Ven aquí. Liner. Oh... ¿Tienes una cita con mamá hoy? Y todas las noches, cariño. Después del juego, tengo consulta con un sujeto sobre una hernia discal. ¿Por qué? ¿Piensas interrumpir nuestra cita otra vez? Pues no creo que tengas tanta suerte. No, ¿lo harán así, papá? No, no respondas. En serio, no respondas eso. Eres asqueroso. Te amo. ¡Hazlo! ¿Qué rayos está sucediendo aquí? Lain pidió pizza por alguna razón y le apostó a Bri que comería dos porciones de una vez. Ven conmigo. ¡Lo lograste! ¡Qué asco! Tómate tu tiempo. Un segundo. Escúpela. Ok, fue una apuesta y seguro hubiera ganado. Caroline, tú eres la capitana. ¿Acaso no entiendes lo que significa llámame eso? Llámame Lain o Liner, el sobrenombre que quieras, pero no Caroline. Mi colocadora lidera. Esas chicas están esperando la mejor jugadora sea quien las dirija. Solo nos divertíamos. Tú no serás su mejor amiga, ni la más divertida, sino la líder del equipo. ¿Te sientes bien hoy, Bres? ¿Qué? ¿Un abrazo? No. No jugaré sabiendo que estás molesta. ¿Ves? Se siente lindo. Sí. Largo de aquí. Ey, ey. Cuenta conmigo. Fue genial conseguirlo, ¿cierto? ¡Sí! ¡Así es! ¿Cuántas escuelas en Iowa creen que tienen uno de estos? ¿Novata? Mi nombre es Taylor. Sé tu nombre, novata. No lo sé. Decenas. Yo diría que unas 30. Pero ¿cuántos equipos han ganado dos torneos consecutivos? Casi ninguno. ¿Saben por qué? Porque las jugadoras se relajan. ¿Qué? ¿Qué? Deciden conformarse. Así que despídanse. Ya no es de ustedes, lo ganó el equipo del año pasado. No quiero que piensen en ser las número uno. Quiero que piensen en lo que vamos a hacer este año, el día de hoy. Y eso es un punto por vez. Jugar mejor al voleibol. Uh-huh. Oh, sí. Capitana, el equipo es tuyo. Sí, Liner. Sí, estatal. ¡Aquí vamos! ¡Y aquí vienen ellas!
Las campeonas estatales y defensoras del título, las troyanas de West High. Hoy West recibe a su clásico adversario, City High. Me parece a mí o las Torres Gemelas crecieron este verano. ¿Te parece? O es por la buena carne con esteroides de Iowa. Muy bien, concéntrense en el juego. Concéntrense en el juego. Ellas son enormes. Genial, chicas, pero es hora de aplastarlas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, chicas! ¡Vamos! ¡A jugar! ¡Es nuestro, chicas! ¡A ganar! Bien, chicas, sí. Sigamos así, chicas. Prepárense para el siguiente golpe, ¿ok? Vean quién se hunde ahora. ¡Ey, la mirada arriba! ¡La mirada arriba! Está bien, tranquilas. Ey, yo también habría fallado, ¿ok? Haz tu trabajo hoy, hijo. Tú puedes. ¡Qué desilusión para juez! City se lleva el primer set. Vamos, chicas. El siguiente, ¿sí? Toma asiento. ¡Bree, adelante! Hola. ¡Eso es! ¡Sibri, vamos! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Novata, entras tú. Muy bien. No puede ser, estoy en el partido. Lo hiciste muy bien. Gracias. Tranquila, estarás bien. ¡Vamos, chicas, a jugar! ¡Woo! Un duro golpe para las mujeres troyanas, quienes no pudieron hacer mucho hoy. Caroline. Ernie, lo siento. ¿Cómo estás? Lo siento. No. Es absurda mi pregunta. Es tranquila. Haciendo lo que podemos. Oye, Caroline dará una de sus fiestas mañana en la noche. Y yo sé que no te gusta socializar, pero con todo lo que sucede, sé que le gustaría que fueras. Genial, trataré de ir. Me alegra verte, Ernie. No irá seguramente. No, ni en un millón de años. Wow. ¿Soy la única furiosa aquí por perder un partido que debimos ganar? Sí, fue un horror, Bres. En serio, queríamos cambiar el humor. ¿Sabes qué voy a cambiar yo? A jugadoras que no quieren competir. Piensa como profesional, Fliller. Todo el grupo. Ey. No te preocupes, ¿ok? Oh. Ay.
Ay, será mejor que no se besen. Cuidado. ¿Es un desafío? ¡Qué asco! ¡Date prisa! Hay cosas que jamás cambian. Esta tarde me dijo lo mismo. Oye. Después de tantos años, sigue siendo mágico. Vas a ponerte fuerte, Elin. Vamos a subir al monte Monadnock en un año. Así está mejor. Traje un obsequio para ti. ¡Oh! Y voy a usarlos por ti cada vez que juegue. Vaya. El juego de hoy no fue nada. Ganaremos el estatal otra vez y vamos a hacerlo por ti. Ya verás. Ya hablamos de esto, tesoro. Los doctores dicen que ya no estaré aquí. Cariño. ¿Cuándo me importó lo que digan los demás? Tú vas a venir a mi graduación, mamá. Vas a mudarme a mi habitación en un año. Y mejor aún, tú vas a bailar el día de mi boda. Creo que estoy hablando claro, ¿no? Muy claro. Genial. Mientras tanto, voy a meterme en tu goteo intravenoso y voy a poner mucho amor de Liner en tu sangre hasta que se esparza por cada célula de tu cuerpo. Y así nada importará. Vamos a estar juntas siempre. Lo quiero. Lo quiero todo. ¿De quién es eso? ¡Calla, calla, calla! Tómate en esto. El hermano de Brandon Turner se fue a la universidad y no se la llevó. ¿No es increíble? Oye, tu papá va a matarte. No, si logro que no lo note. Perfecto. Jamás la vi. Voy a negarlo. ¿Negar qué? Yo no vi nada. ¿Funciona? No, aún nada por aquí. Ah, vaya. No es una fiesta sin música, papá. Ya falta poco. Espera, aguarda. ¡La fiesta ya comenzó! ¡Se ve bien! Ah. Oh. Bueno, se veía bien, en serio. No gracias a ti, pero ¿sabes qué? Creo que puedo solucionarlo si hago de esto un signo de exclamación. Genial. Disculpa. Sí. Lizzie, ve. Toma la carta superior. ¿Es esa la carta? Sí. Es esa. ¿Sí es?
Esa no era tu carta, era la reina de corazones. La señora Found está enferma. Él pudo decir que una papa era mi carta y yo lo habría confirmado. Ahora, aplaude. Okay. Genial. ¿Crees que sea la carta? Tengo un gracioso presentimiento. Ruby, ¿quieres levantar esto y hacerlo a un lado? Levántala. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Esta es mi carta! Increíble. ¿Cómo hizo eso? ¡Esta es mi carta! ¿Haré otro truco, por favor? Es tarde para más magia, niñas. El mago tiene que levantarse en un par de horas para trabajar. Oh. ¿Por tu alguien por la mitad? Solo a pelirrojas. No, soy más bien de recomponer personas. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Que descansen. Ok, yo voy a hacerle una visita a mi mamá. Pero quiero saber, ¿besaste al chico nuevo o qué? Vamos, no aún, pero creo que hay una posibilidad. ¿Qué? ¡Fabuloso! En el gimnasio mañana a las 7 a.m. No, no sueñes, quiero dormir algo más. El que madruga tiene ventajas. Ok, bien, a las 7 a.m. Este es nuestro año, Kel. Nuestro año. Adiós. Nos vemos mañana. Hola, Bob. ¿Qué sucede? ¿Se quejaron de la fiesta? Ya nadie está despierto, salvo las ovejas. Me temo que tenemos terribles noticias, Ernie. ¿De qué hablas? Ha habido un accidente. ¿Quién? Es Caroline. Take my mom and take my pain. Like an empty bottle takes the rain. And he'll. And take my past and take my sins. Hola. Like an empty sail takes the wind. Espera, ¿qué? And he'll. Hola. Kelly, ¿todo está bien? Se supone que debo avisarles a los demás, pero me tiemblan tanto las manos.
despedirme de nuestra hija. Voy a caminar por mis propios medios. Gracias. Take my mom and take my pain. Like an empty ball takes the rain. And he, oh, he, oh, y así nada importará. Vamos a estar juntas. Nada más importará. Hola, ¿alguna novedad? Sí, todo empeoró. La señora Found falleció mientras dormía anoche. Buenos días, alumnos. Quisiera hacer algo diferente hoy. Quisiera pedir un minuto de silencio en honor a la alumna Caroline Found, a quien perdimos en un trágico accidente. A menos que las chicas vengan a ti y quieran apenas jugar esto... Apenas se cepillan los dientes en la mañana, ellas no vendrán. Entonces es muy pronto. Grace, tienes que pensar en su salud mental. Voy a tener práctica mañana a las 3:45. ¿Quieres cancelar todo? ¿Sabes dónde estaré? Los japoneses comen así. Me gusta exhibirlo todo. Tener todo el almuerzo a la vista. ¿Qué hace, entrenadora? Mi alarma sonó esta mañana, como todos los días a las 5 a.m. Giré y quise seguir en la cama. No quería salir. Luego oí una voz fastidiosa en mi cabeza. De Caroline era esa voz. Haz tu trabajo, hijo. Con todo lo que le sucedía en su vida, ella jugaba voleibol. Creo que debemos jugar voleibol. Ahora. Ahora. ¿Por qué a mí? Porque era su mejor amiga. Las chicas te miran a ti para jugar otra vez. Por favor, no espere eso de mí, Bres. Lo siento. Ya lo hago. Grey. Hablaremos.
todas las noches. Responde tu teléfono. Ya vete. No querrás perder tu vuelo. Te queremos. Los quiero. Nos vemos pronto. Adiós, papá. Hola, te comunicaste con los Pound. Deja un mensaje después de la señal para Ernie, el ¡Liner Dog! ¡Oh, y Liner Dog! Hola, Ernie. Solo quería ver cómo estabas. Sé que te dije que te tomaras el tiempo que necesites, pero nada acaricia el corazón como el papeleo médico, ¿cierto? Y que en paz descanse. Vivió más en sus 17 años que muchos en toda una vida. Lo que intento decir es que estoy aquí para apoyarte, ¿de acuerdo? Si quieres que te lleve comida o... si solo quieres hablar o si quieres compañía en la iglesia, solo llámame y estaré para ayudarte. No sé si la iglesia es donde quiero estar ahora. Dios no me ha tratado bien últimamente. Hola, te comunicaste con los Pound. Deja un mensaje después de la señal para Ernie, Eileen y... ¡Liner Dog! ¡Oh, y Liner Dog! Doctor Pound, debo decirle... 17 años y jamás me llamaste así. No lo harás ahora. Siéntate. Te prepararé un té. ¿Entraste al programa de laboratorio que querías? Si mal no recuerdo, Caroline sabía dijo... Sabía que Lain tenía esa moto. Y sabía que se iba en ella al hospital. Tal vez si hubiera... Sí. ¿Quieres oír mi lista de los tal vez? Sí, tal vez hubiera reparado el estéreo. La batería de Lain no se habría agotado. Y tal vez habría ido en su auto. Si la hubiera llevado al hospital ese día, tal vez se habría ido a dormir después de la fiesta. Si tal vez no hubiera criticado tanto las motos, me habría asegurado y tal vez ella hubiera llevado un casco. Y así... no hay fin para los tal vez. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Ernie? Todos los volantes dicen que canalices la ira y te descargues con algo. Es todo lo que encontré. Tal vez tú encuentres algo mejor. El equipo de fútbol, los troyanos, ganaron anoche 44-17. Y anoche el equipo de voleibol sumó otra derrota contra City High. Debido al abandono. Buenos días, amigos. Solo quería decir que ese último anuncio... fue un asco. Lain lo habría odiado. El abandonar un juego sin luchar y contra City. La sola idea de jugar voleibol otra vez me aterra físicamente, pero... voy a hacerlo. Voy a ir a la práctica hoy porque... es lo que Lain habría querido que hiciera. Y espero que el resto del equipo me acompañe hoy porque el asunto es... que no quiero que Lain jamás escuche que perdimos un partido por no presentarnos. Bueno, físicamente están aquí, mentalmente están al 10%. La verdad, no creo que estén listas para jugar el sábado. Muy bien, equipo, arriba.
¡Vamos, vamos! ¡Escúchenme! Sé que estar aquí es algo difícil, pero créanme, van a estar mejor con algo en qué concentrarse. Sé que duele, pero aquí pueden tomar ese dolor y aplicarlo en el juego que aman jugar. ¿Qué dicen? Hay que transformar este momento. Aquí vamos. Bien, chicas, ejercicio de defensa, andando. No sirve de nada sin una colocadora. Muy bien, nuevo plan. Pases ahora 20 golpes consecutivos. Aquí vamos. Genial, quiero oírlas contar. ¿Alguien va a ir por ella? No sé si puedo hacerlo, entrenadora. Estar aquí es... ¡Es suficiente! Todas saben que Caroline Found jamás lloró en este lugar. Y ninguna de ustedes lo hará. ¿Alguien está mal? ¿Quieren llorar? Háganlo fuera de aquí. Regresarán. ¡Concurso de caras feas! ¡No es justo! ¡Siempre gana! ¿Listas? ¡Uno, dos, tres! Princesa, reina de la belleza. ¡Oh, oh, oh! ¿Vas a la práctica mañana? Ni siquiera sé si habrá práctica. Bres cree que muchos esperan que yo conduzca el equipo ahora. Bueno, ¿y tú qué crees? Creo que Line querría que yo tome su lugar, pero yo no soy tan fuerte. Line sacó tu fuerza interior. En serio lo hizo. Recuerda que jamás puedes sacar algo que no ha estado ahí. Las últimas palabras que me dijo Line fue que este iba a ser nuestro año. Iba a esforzarse y a dedicarle cada uno de los partidos a su mamá. Y ya sé que no somos tan buenas sin Line, pero aún si pudiéramos ganar un partido, ¿no debemos intentar? ¿Les parece bien, chicas? Podemos hablar todo el día sobre lo que queremos, pero la única forma de lograr que pase el dolor es esforzándonos. Lo primero que haremos es buscar una nueva colocadora. Suele tomar de 3 a 5 años formar una colocadora, pero no tenemos ese tiempo, ¿cierto? No, entrenadora. Ok, a trabajar. Scott, son tuyas. Muy bien, formación. En la colocación es esencial la precisión. No importa lo buenas que sean bloqueando, la colocadora debe poner el balón donde se necesita. Genial. Oye, perder todos los juegos de la temporada es bueno o malo para la carrera de un asistente. Muy bien, Mac, hazlo. Buen trabajo. Bree, tú sigues. Ni siquiera nos mira. No es necesario. Oye todo. La que no hace ruido es la mejor. Bien hecho, Bree. Vamos, Kelly, tú sigues. Tranquila. Vas a tocar el balón en cada jugada. Controla quién la recibe, cuándo, dónde, cómo. Tienes que conocer a tus jugadoras, quién está bien, quién regular. Dirígelas, háblales, lidera.
Ataca. Defiende. Todo lo que sucede en el juego pasa por ti. ¿Estás bien? ¿Comparado con qué? Estas son las jugadas que una colocadora conoce. Conozco las jugadas, ¿en serio? No, conoces las que haces y desde el lado receptor. Ahora tienes que saber cuáles deben ser más altas o más rápido o con manos suaves. Léelas. Suerte. La concentración es la parte más difícil para mí. Estoy en clase, pero lo que escucho es a Charlie Brown y su maestra diciendo guau, 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 guau. Si te ayuda, soy muy buen traductor de la maestra de Charlie Brown. Lo que dijiste, para que sepas, fue el discurso de Gettysburg. Es que jamás pensé que mi último año sería así, ¿entiendes? Sí. Yo solo la vi una vez. Pero parecía una excelente persona. Line era la mejor. La mejor. En serio quiero ganar este primer partido por ella. Ganen o pierdan, estaría feliz. Lo sé. Las mujeres del equipo de voleibol Troya viajan a Cedar Rapids hoy para su primer partido desde la pérdida de su jugadora estrella Caroline Found. Aquí en WKCR y todos en la ciudad de Iowa, les deseamos la mejor de las suertes. ¿Capitanas? Las mayores son capitanas, andando. ¿Chicas, Cara o Cruz? Cara. Cruz, ¿qué eligen, lado, saque o recepción? Saque. Adelante. Muy bien, chicas, aquí vamos. Suerte. Vengan aquí, equipo, todo el mundo aquí. Quiero que se concentren en jugar voleibol. Nada más, solo en voleibol. ¿Entendido? Claro. Ok. Lizzie B. Ok. West a las 9. Por line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, West. Aquí vamos. Adelante, chicas. 11. ¡Defiende! ¡Defiende! ¡Seguimos en juego! ¡Aquí van! ¡Vamos! ¡Piensen los golpes, chicas! ¡Piensen los golpes! Sí, cuidado. Al centro, al centro. Y Montgomery con un sólido saque pone a las Rams arriba por dos tantos. Vaya, se nota que la comunicación no es buena. Las chicas necesitan recomponerse. El juego se les va de las manos. Fliller parece tener problemas en encontrar a sus compañeras para poder ganar un set. Está derrumbándose. No tenemos a nadie más. ¡Ponte de pie, Kenny! ¡Ponte de pie ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Sí,
Y fin del juego, damas y caballeros. Victoria de Montgomery en 3 sets consecutivos. Y una desilusión para las mujeres de Troya, quienes no pudieron hacer mucho hoy sin su estrella, Caroline Found. Es frustrante, nos colocó en la peor situación. Literalmente. Dale un respiro, ¿ok? Está empezando. Sí, pero nosotras quedamos mal. Lo coloca a 1.5 metros de la antena. No llegamos a salvarla y parece nuestra culpa. Y no quiero ser mala, pero ¿por qué Kelly es una de las co-capitanas? De no ser por Line, ni siquiera sería novata. Sí, probablemente no. ¿Y qué? ¿Quieren decirle que no es tan buena para estar con nosotras? Esto es un asco. Es todo. Así no se honra a Line. Eso lo sé. ¿Ernie? ¡Bres! ¡Hola! ¡Qué maravilloso verte hola, aquí! ¡Hola! ¡Eso me gusta! Las compré en Target. ¿Puedo? Gracias. ¿Quieres más champaña? Oh, no preguntes, tráelas. La peor parte para mí es acostumbrarme al silencio. Liner era una gran enemiga de las pausas en conversaciones. Eso es cierto. Ella no le temía a nada, ¿verdad? En todo lo que hacía, se zambullía sin mirar. Tomaba riesgos. Gracias. Sin pensar. El partido clásico va a ser pronto, Ernie. Creo que sería importante para las chicas que estuvieras ahí. Si te es difícil, desde ya que no te juzgamos. Si no, tranquila, puedes... Tranquila, sé de lo que hablas. Ok. Me dio gusto verte, Ernie. ¿Cómo ves al equipo? ¿La verdad? Por favor. No es el de antes. ¿Cuántos partidos quedan aún? 15. ¿Cuántos deben ganar para calificar para el estatal? 15. ¿Qué crees que diría mi hija si estuviera sentada en esta mesa? ¿Solo 15? ¡Genial! Muy intenso el programa de prácticas, ¿no? Ok, buena charla. ¡Empecemos! Son defensoras del campeonato estatal. Los equipos están ansiosos por comérselas vivas. ¿Creen que cuando viajemos a Cedar Falls van a ser bondadosas con ustedes porque están deprimidas? No, entrenadora. Mac, saca a la zona 1 y la práctica termina. Si fallas, carreras cortas. Andando. Salta y saca. ¿En serio? Lideras al equipo en saques. Deberías poder hacerlo con los ojos vendados. ¡Formación! No te retrases. Bree, zona 1 o 2 carreras. La sacadora tiene que poner el balón en la cancha justo donde la entrenadora le indica. Lizzie Bee, saca y pone el balón en la zona 1 o 5 carreras. ¿Creen que esto es presión? ¿Cómo van a ganar el siguiente partido si no soportan una práctica? Saca y pone el balón en la zona 1.
y terminamos. Si fallas, 15 carreras para todas. ¿Entendido? Hacia afuera. Bien. Número 31. Saque de abajo al centro. Perfecto. Uh-huh. Ahora vamos a probar tus reflejos. Vamos. Eres tan raro. Es una parte importante de tu entrenamiento. Ok, debo volver al trabajo. ¿Al voleibol? Uh-huh. De acuerdo. ¿Lista? Uh-huh. El truco está en mantenerlo cerca de las brasas y no de las llamas. Así no lo alcanza el fuego. Le diré algo importante. Yo no lo quería. Y si usted quiere que me oponga, lo haré, pero... me nombraron capitana. Y estás haciendo un gran trabajo. Cuando no lo vi allá más... pensé que estaba tal vez mal porque yo, no lo sé, tomé su lugar. No tomaste su lugar, no podrías. Ocupas una posición y la conviertes en propia. Y voy a apoyarte. Un 100%. Y puede que yo sea cirujano, pero tú curas en la cancha. Estoy más nerviosa que la primera vez que jugamos. Porque ganar el clásico es una cuestión de honor escolar. Es solo otro partido con fanfarria y mucha exposición. Y con el chico con el que quieres salir mirando. Sigue siendo un partido. Vamos a salir a jugar. ¡Andando! ¡Fuera del juego, chicas! Y aquí vienen las actuales campeonas, las mujeres de Troya. La número 18, Lizzie Ackerman. La número 19, Kelly Fliller. La número 11, Mackenzie Davidson. La número 8, Bree Tipton. La número 4, Jessica Bailey. La número 14, Taylor Mitchell. La número 1, Rebecca Matry.
una jugada. Hagamos un A2. Su defensa es débil en ese lado. A un balón de distancia. Vamos, chicas. West, las 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. West, a jugar. Tienes que adelantarte. Ok, tranquilas, buen pase. Ok, es nuestro. Siguiente, vamos. Sí, andando. Oye, tranquila, fue mi culpa. No lo fue. Tay, tienes que pasarla a la próxima, ¿de acuerdo? ¡Vamos, chicas! ¡Ustedes pueden! ¡Un punto más, chicas! ¡Esto termina ahora! Una jugada más, chicas. Lo lograremos, sí. ¡Vamos! Eso fue genial. Vengan todas. Muy bien. Felicidades. Felicidades. Hola. Busca el cronograma de juegos. Buenos días, ¿no? Te espero, búscalo. Ok, lo tengo. Dime qué es lo que ves. Pues, errores de escritura, pero no somos maestros de literatura. ¿Cuál es el calibre del siguiente equipo rival? De los más débiles. ¿Y el siguiente y el siguiente después de ese? Débiles. Ya veo qué estás pensando. Los siguientes 5 juegos son contra equipos débiles de nuestra división. Si mantenemos las emociones controladas, les ganaremos sin mucho problema. Y con espíritu y confianza, los siguientes 6 partidos los podemos ganar. Hablo de que si los vencemos, tendremos una oportunidad en el estatal. ¿Habla de ganar? Hablo de ganar. Podríamos ganar. Por Line. Por Caroline. Sí, pero ¿cuántos partidos son? 14. Sí, hablo en serio. Escucha, estaba pensando, ya que tú eliges quién recibe el balón y es un juego crítico, tal vez debas elegir a otra. Las jugadoras suelen pedir más jugadas. Es como se mejora. Lo sé. Es que no quiero ser la razón por la que no ganemos para Line. No me lo des a mí, ¿ok? ¡Justo aquí! ¡Justo!
esto aquí? No, de acuerdo, oye, tal vez debas sentarte para que no te sancione, ¿ok? Ya pasó, estamos bien, árbitro, ya pasó. Ay, espero que no esté en la final. Y luego lo improbable pasó. Las mujeres de West comenzaron a ganar partidos, un partido tras otro. Y si ganan aquí esta noche, podrán avanzar en el estatal la semana próxima a los cuartos de final. Una oportunidad para honrar a su capitana, Caroline. Es un equipo fuerte el que enfrentan, pero no tan fuerte como ustedes. Solo concéntrense en el juego y serán las ganadoras. Por Line. West a las dos. ¡Uno, dos, West! West está a dos puntos de la victoria, mientras Kelly Fliller se prepara para sacar. Un saque profundo de West. Al parecer se va afuera. Y sí, afuera. ¡Hey, sigue el balón! Pero era nuestro punto. El próximo no lo será. Sigue el balón hasta el final de la jugada. Sí, entrenador. West tiene el control de este partido. Y si gana este set, gana el encuentro. ¡Vamos! Fliller saca. ¡Vamos! 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 ¡Quédate en la red! ¡Vamos! White Owl coloca el balón en el centro. Un lindo dig de West. Fliller quiere cerrar este set. Es un buen bloqueo de White Owl. Pero West está a un punto de ganar el partido. No puedo ir con Mackenzie si tiene dos jugadoras sobre ella. No me mires, mi bloqueadora mide como 2 metros. Dile a Taylor. Sí, creo que este es el elemento sorpresa. No podemos arriesgarnos. No a un balón del estatal. Ok, otra vez. Voy a alejarla más, ¿ok? Ok, ok. Vamos, chicas, sí. Es nuestro. White Oak está a un punto de empatar el partido. West necesita este punto para ganar. ¡Devuelvan fuerte! El servicio es de White Oak. Pase de Fliller. Estatal. Llegaron a los cuartos de final. ¡Increíble! Una racha ganadora de 15 partidos. Quiero oír a West High ovacionar a sus troyanas. ¡Buen partido! ¡Troyana! Oye, pensaba en la temporada anterior. Tan rara, extraña. Digo, siempre jugábamos por diversión. Sí, claro. Trato de no pensar en eso. Genial. ¿Cómo te sientes? ¿Lista para ser una campeona? Solo me alegra que esté por terminar. La recta final. Pues tú ya has ganado. Sí. Lo sabes, ¿cierto? Sí. Te quiero. Cuídate. Tranquila. Hola, chicas. Disculpe. ¿No piensa hablar con los padres? Oh, sí, claro. Buenos días, amigos. Buenos días, entrenadora. Bueno, aquí estamos otra vez. Gracias. ¿Qué quiso decir? Ustedes pueden, chicas. Me alegró tu llamado. Creo que ya debo empezar a expresar algunos gracias atrasados. He estado tan enojado. Lo sé. Pero haber tenido la vida que tuve con Ellen...
esos 17 años con Caroline. Entiendo que fue una bendición. Fueron una bendición. No puedo culparlo por querer recuperarla. Es muy valiosa. Vaya, este es el equipo que sufrió una aplastante derrota contra Montgomery a comienzos de la temporada, pero hoy juegan como un equipo completamente nuevo. ¡Siguen el balón, el balón! ¡Vamos, vamos! ¡Muy buena jugada, chicas! Vamos. Hagámoslo. ¡Tranquilas! Uno más a las semis. Yo me encargo, chicas. Yo lo haré. La colocadora Kelly Fliller vuelve a sacar para el equipo. Domina este partido de cuartos de final y avanza a las semis. ¿Y qué partido tenemos aquí? Ambos equipos luchan por un lugar en la final estatal. Ambos están a un paso de los mágicos 15 puntos ganadores de este, el quinto set. ¡Bloqueadoras! Buen trabajo. Vamos, chicas, es nuestro. El partido es nuestro. Ok, sí, sí. Y West está a un punto de llegar a la final estatal. ¡Eso! ¡Muy bien hecho! ¡Sí! ¡Y West ha ganado el partido! ¡Sí! ¿Quién habría pensado que este equipo volvería a la final del campeonato estatal después del duro golpe que recibieron esta temporada? Ahora un duro partido contra City High les espera, pero West tiene mucho que celebrar esta noche. Hola, Ernie. Soy yo, Kelly. Extrañé mucho a Lino y pensé en pasar por el establo esta noche. Avíseme si puedo. ¿Tú qué dices? ¿Uso este?
El establo es donde iba siempre con Caroline cuando necesitaba que todo estuviera bien. Y en ese momento nada lo estaba. Cuanto más nos acercábamos al estatal, más temía que no estuviéramos a la altura. Que yo no estuviera a la altura. Para Line, ganar era todo. Por eso, perder para Line era impensable. No ganes por Line, no lo hagas por Line, sino vive como Line. Por no estar mucho estos días, pero hay algo muy importante que debo hacer ahora. E iba camino a hacerlo. Y no sé cómo decidí venir hacia aquí. Y es porque me di cuenta de que te quería ahí conmigo. Digo, si no estás haciendo nada ahora. Bueno, estaba ocupado durmiendo, pero... Claro, sí, claro, lo siento, yo no... No debí venir. No sé qué hago aquí, ¿ok? Qué tonta. ¡Kelly! Bueno, ¿a dónde vamos? Sígueme. ¿Qué? Me gustas como líder. El equipo tiene suerte. Vamos. ¿Tienes un plan? Sí, tú sube y yo te paso las cosas. Me gusta ese plan. ¿Tú lo pusiste? No. Oye, Ernie dará una fiesta en su casa esta noche. Sí, lo sé. ¿Te invitó? Digo, me sorprende para bien. Ernie, no somos campeonas aún. Claro que sí. De eso se trata esta noche. Son campeonas para mí. Estoy orgulloso de ustedes. Oye, ¿terminas la historia? La historia, cierto. Bien, entonces fui a buscar la pizza. Y el hombre que las vende me vio la camiseta y dijo, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Y yo le respondí, ¿cuánto tiempo tienes? Y le dije que me casé con una mujer que sabía amar. Y que veía lo bueno en todo y en todos los hombres y mujeres. Y le dio eso a nuestra hija y... Caroline sabía cómo... vivir. Tal vez demasiado a veces. Escuchen. Lo que han hecho fue lograr unir al pueblo. Es increíble. Caroline,
estaría orgullosa de estar aquí con ustedes. Y ganen o pierdan, eso no importa. Por Caroline. Sí. Salud. Por la dulce Caroline. Salud. Where it began, I can't begin to know it, but then I know it's growing strong. Sweet Caroline, ba ba ba, good times never seem so good. So good, so good, so good. Claro que lo recuerdo. Sí, gracias. Es tan gracioso. Claro. Jamás olvidaría esa jugada. Sí, no, no lo olvidas. No, no sigas. No. Lamento haberlas presionado tanto, chicas. No sé cómo pudieron cargar con todo eso. Cómo pudieron no solo jugar, sino hacerlo con gracia. Les dije que ganaran por Line. Como si eso de algún modo diera sentido a por qué murió. Nos aliviara a todos el dolor. Pero ahora creo que debemos, si queremos mostrar cuánto la extrañamos, debemos solo jugar con alegría. Así que, ¿creen que podamos hacer eso? Gracias por acompañarnos hoy en el Cedar Rapids Ice and Sports Arena. ¿Camisetas vive como Line? Hoy veremos la revancha en el campeonato de voleibol femenino del estado de Iowa. Recibamos a City High y a las últimas campeonas, las Troyanas de West High. ¿Quién de ustedes quiere jugar voleibol de West? Sí, estamos listas, entrenadora. Bienvenidos al Campeonato Escolar de Voleibol Femenino del Estado de Iowa, número 27. ¡Vamos! Pero antes de comenzar,
Queremos honrar a una jugadora que se fue hace unos meses. Alguien muy especial para esta comunidad. Aquí con la dedicación está Kathy Bresnahan. ¿Esto es normal? No. ¿Es en serio? ¡Hola, amigos y fans! Por lo que puedo ver, muchos tuvieron una conexión con nuestra amada capitana, la número 9, Caroline Found. ¡Te queremos, Caroline! Y no me sorprende porque Caroline logró llegar a cada uno. A extraños, oponentes, maestros, hasta esta entrenadora. Para Line, todos significaban lo mismo. Amistad. ¡Eres la mejor, Caroline! Por eso queremos hoy rendir un homenaje a la número 9. No pidiendo un minuto de silencio, sino pidiéndoles que hagan lo mismo que ella hacía. Salúdense aunque no se conozcan. Hola. Un gusto conocerla. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Entrenador? Un placer. Hola. Encantada. Hola. Gusto en conocerte. Yo los conozco, son problemáticos. Me alegra que estén aquí. Lo mismo tú. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hey. Kathy, gusto en conocerte. Mucha suerte. Soy Robert. A Line esto le habría fascinado. Wes, quiero a su capitana. Aquí vamos, chicas. Andando, lanzarán la moneda. Pero pidieron a la capitana. Claro, somos todas. No, eres tú, Kel. No, eso no es lo que hablamos. Tú te lo ganaste, ve. Adelante. No voy a perder el turno por culpa de tus pies pesados, capitana. Hicimos esto juntas. Quiero que todas estén allá. Entonces ve por ellas. Vamos. Quiero a mis chicas. ¡Vamos, ustedes también! ¡Vamos, vamos, vamos! West, elijan. Cara. Sí. Sí. ¿Lado, saque o recepción? Saque. ¿Y qué lado quieren? Este está bien. Diviértanse, chicas. Kelly, solo queremos decirte que pase lo que pase hoy no es personal. Es solo un juego. Cierto, pensamos que Line no habría querido perder el campeonato. En cierta forma, también la honramos. Gracias por decírmelo. Hará la victoria aún más dulce. ¿Qué? Buenas chicas, pero ya es hora de hundirlas. Sí, sí. ¿West a las 9? Uh-huh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡West! ¡Junto a la red! Y West inicia el juego. City toma la delantera y realiza un certero ataque. ¡Vamos, chicas! ¡Defiendan, chicas! Sí, sigamos así. ¡Así! Buen bloqueo de City. Nada logra atravesar esa enorme muralla de City. City domina esta primera parte. West no consigue que su ofensiva atraviese ese macizo bloque que City armó. Tranquilo, tranquilo. Cuidado con su pase, ¿ok? Cambia a saque en uno. Muy buena jugada, bien. Otra devolución de City mientras nos acercamos al final del segundo set. Olvídenlo, chicas. Siguiente jugada. Oh.
City tiene suerte, las veo invencibles. Escuchen, cuidado con la número 19. ¡Eso es! ¡Sí! ¡Acércala! ¡Acércala! ¡Woo! ¡Buen trabajo! West está dos sets abajo y el campeonato estatal está a solo un set para las chicas de City. Fue una buena racha. Sí, claro que lo fue. Lane habría dicho épica. Necesitamos más toques en la red. Están superándonos ahí. Acercaré a las 6 a la antena para tratar de confundirlas. Sí, ok. Oye, Taylor, tú haz los ajustes. Hay que detenerlas. ¿Qué? Novata, ¿estás bien? Tal vez debamos pasarle el balón a Mackenzie. Tal vez sea la última oportunidad. A mí también me bloquearon. No. Confía en la colocadora. Ella sabe todo lo que puede hacer la persona correcta justo a tiempo. Su fortaleza de mujer nos trajo hasta aquí. Ustedes lo hicieron. Jamás estuve tan orgullosa como entrenadora. En verdad las quiero mucho a todas. Quiero que sepan eso. Tienen que ganar esto por ustedes. También te queremos, Bres. Vamos, entrenadora, sé que estas lágrimas. No se llora aquí, no se llora en la cancha. No se llora nada en la cancha, de llantos no se llora en la cancha. Es mi regla, no se llora en la cancha. Vamos, chicas, West va a jugar voleibol. West a las 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, West. Muy bien, este es nuestro set. Andando. Este es nuestro set, ustedes pueden. Andando. Y West necesita que todo funcione ahora si quiere tener una oportunidad en este tercer set. ¡Empiecen con un pase, chicas! ¡Vamos, West! ¡Vamos! ¡Bien resuelto, Novata! ¡Muy bien! ¡Vamos, chicas! ¡Este es nuestro set! ¡Tranquilas! ¡Ya lo tenemos! La número 3 sí. Ataca en busca de la victoria. Las troyanas de West High se llevan su primer set. ¡Bien, chicas! La pregunta que nos hacemos es si van a poder acortar la brecha al comenzar el cuarto set. Tenemos un empate en el final del cuarto set. ¡A la red! ¡Sí! 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 ¡Ya lo tienen! Y West está a un punto de llevar este partido a un quinto set. ¡Vamos! ¡Podemos hacerlo! Okay. ¡Vamos a ganar! Okay. ¡Lo haremos! ¡Sí, lo haré! ¡Escucha! ¡Más velocidad! ¿Sí? ¡Ey! ¡Doble velocidad! ¡Terminemos esto! ¿De acuerdo? ¡Vamos! A un quinto set donde todo puede pasar. Tenemos el set. Solo tenemos 15 puntos más. Podemos hacerlo. Vamos a hacerlo juntas, chicas. ¡Sí! Whole crew got the juice. Young came the truth. My screams is the proof. Don't have to do get the juice. Don't have speed in the pool. Leaving this to you. It ain't nothing new. I've been sticking with you. And I'm banging the drum like dum de de de. I know you want it. Great time!
Y con ese ataque, City está a solo un punto del campeonato estatal. ¡Un pase, chicas! ¡Un pase! Ok, muy bien. Prepárense para un cruzado. ¡No puedo creer lo que veo! ¡City pierde el punto para el partido! Jugada de la 11 pone a West un punto arriba y para que esta maratón termine tienen que ganar por dos. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Listas para la última jugada? Véalo seguro. Ok, muy bien. Fuera de las tres, es nuestro. Muy bien, manos al frente, manos al frente. ¡Remate, remate! ¡Con dos impulsos! ¡Úsenla, chicas! Y la número uno de West sacará para el campeonato. Todo depende de esto. Se han recuperado de dos sets abajo para obtener el campeonato. ¡Es increíble! Gracias, entrenadora. Gracias a ti, Kelly Flynn. Eres sin dudas una grandiosa jugadora de voleibol, cariño. Estoy temblando. Line estaría orgullosa. Where it began, I can't begin to know it, but then I know it's growing strong. Muy buen trabajo, Bres. Bien hecho, Bres. Wasn't the spring, and spring became a summer. Who'd have believed you'd come along? Shoulders, how can I hurt when holding you? Fue una locura. Comencé a preparar la silla de ruedas y me dijo, voy a entrar caminando. Touching more,
Y lo hizo. City West de Iowa, con una victoria más, se consagrarán campeonas estatales. City West de Iowa va por el punto para partido. Saque a la izquierda y un buen golpe de Molly Mason. Tuff no la alcanzó. ¡Ganaron! ¡Lo lograron! ¡Y el campeonato es de las mujeres de Troya!